Crímenes espeluznantes remecieron Miami-Dade durante el 2015. En septiembre, Alina Lomonte fue asesinada a balazos por su ex esposo Manuel Macías Rodríguez. Con una pistola semiautomática, este hombre le disparó varias veces en el rostro a la mujer, con quien llevaba separado un par de meses. Una llamada a través del 911 se recibió que escucharon de varios disparos en el parqueadero del edificio donde están estos apartamentos localizados. Cuando llegaron las unidades fue cuando descubrieron que había una señora que había sido baleada y después llamaron a la unidad de rescate y desafortunadamente ella fallece en la escena. Lo que sí sabemos es que esto posiblemente puede ser por cuestiones domésticas. Sabemos que este es un matrimonio que recién estaban separados y hubo un altercado verbal que obviamente escaló a algo muy trágico. Otro crimen que estremeció a la comunidad local ocurrió en Hialeah la mañana del 2 de noviembre. La policía de Hialeah descubrió ayer por la tarde los restos de la señora Raisa Domínguez Mateo, de 43 años, dentro del dormitorio de su apartamento. Cuando se hizo entrada dentro del apartamento, se descubrió la escena horrorosa que había dentro de la señora Mateo en su dormitorio, muerta, y había una cinta de plástico ajustable en la escena también, y ciertas evidencias y marcas en el cuello de la víctima indican que fue ahorcada con esta cinta de plástico ajustable. Luego, Juan Carlos Cantos huyó al sur del condado y una vez en Florida City ahorcó también con una cinta de plástico ajustable a su pequeño hijo, Joan Sebastián Cantos, para luego suicidarse también con una cinta. La policía de Hialeah está preocupado con este nuevo caso de violencia doméstica en nuestra comunidad, Carl. Definitivamente. Otro caso más de esta bomba que explota en secreto. Una vez que explota, o la bomba se forma en secreto, pero cuando explota, ya sabemos las tragedias que resultan. Otro caso que impactó a la comunidad ocurrió en Hialeah Gardens. El 22 de octubre, Josué Castro, ex miembro de las Fuerzas Armadas, asesinó a balazos a Diane Castro. La pareja estaba separada y ella había solicitado, sin éxito, una orden de restricción. Pero en las cortes también se ventilaron casos donde los agresores se enfrentaron ante el peso de la ley. El caso más emblemático, el de Derek Medina, el asesino del Facebook. El 25 de noviembre, un jurado de Miami lo encontró culpable de asesinato en segundo grado por matar a su esposa Jennifer Alfonso durante una acalorada discusión en el 2013 en su casa de South Miami. Luego, él colocó fotos del cadáver de ella en los medios sociales. Medina alegaba que mató a su esposa en defensa propia debido a que ella lo amenazó con un cuchillo de cocina. Sin embargo, un médico forense estableció que Alfonso estaba arrodillada en una posición encogida de miedo cuando la mataron con una ráfaga de balas. De otro lado, la policía de Miami-Dade arrestó el 9 de diciembre a DeAndre Charles, de 15 años, acusado del asesinato del rabino Joseph Raksin. Raksin, quien vivía en Brooklyn y estaba de visita en Miami, murió de un balazo la mañana del 9 de agosto del 2014. El crimen simplemente remeció a la comunidad y tras un año de investigaciones, las autoridades encausaron a Charles por asesinato en primer grado, aunque Charles se ha declarado inocente de estos cargos.